Dreaming. Good For night, teacher. section. Hello, how are you? How was your vacation? I It think you are was beautiful, wonderful. Natacha. Good night, teacher. Hello, welcome, welcome back. Good night. Thank you. Hello, my darling. Are you relaxed? Yes. Yes, I relax. Excellent. Okay, so I hope you enjoyed your vacations. You have enjoyed your Good evening. vacations. Hello, good evening, Zulma. Welcome back. And it's another week to continue learning. So let us start. Okay, I'm going to check the attendance. Remember to say present. Welcome, it's good to see you again. Adriana Beatriz. Ana Ruth. Blanca Esmeralda. Present, Present, Adriana, teacher. present. Present, teacher Esmeralda. Okay, Adriana and Esmeralda. Esmeralda. Brian, Alexis. Present, teacher. Excellent. Cristian. Present. Great. Douglas. Presente, present. Douglas. No, Douglas is not here. Julia, Mercedes. Present. Okay. Karen, Abigail. Present. Thank you. Katherine, Yvonne. Present. Excellent. Present. Katherine, Abigail. Katherine Abigail Portillo. Lisette Ibania. Present. Excelente. Mayerly. Present. Excelente. María Araceli. María Araceli Chacón. Miguel Tomás. Mirna Elizabeth. Present, teacher. Okay. Mirna, right? Yes. Yes. Nubia. Present, chiche. Okay. Rosalía del Carmen. Rosalía. Presente. Excelente. Where are you, Rosalía? No la veo. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Samuel Eduardo. Samuel Eduardo Barahona. Sandra Beatriz. Buenas noches. Hello, good evening. Sandra. Yo Ah, presente. ok. Susana.
Susana Jimena. Ubaldo. Violeta. Una teacher present. Okay. Violeta, right? Okay. Yes. Yes, present. Wendy. Buenas noches, presente. Okay. Zuleima. Zuleima. Presente. Excelente. Zulma, Yanet. Good evening. Excelente. Present. Great. Okay, Ubaldo, Susana, Samuel, Miguel, Araceli. Present, teacher. Miguel. Yes, teacher. Okay. Araceli, Catherine Abigail. Present, teacher. Okay. And Douglas. Ana Ruth. No. Okay. Nos habían quedado unos temitas pendientes de las secciones anteriores. Los vamos a ver. Yo sé que ya realizaron los ejercicios, ya les tomaron la nota y todo, pero igual siempre les va a servir reforzar estos temas y por si tienen alguna duda sobre ello, pues aquí podemos aprovechar para aclararlo. Así que vamos a hacer un review de las yes, no questions y también, bueno, utilizando siempre el verbo to be y estuvimos aprendiendo también de las WH questions, ¿ok? Siempre con el verb to be. Entonces, como ya vimos la teoría, vamos a hacer un ejercicio de práctica. Se los voy a mostrar acá, pero lo vamos a hacer de forma oral. Entonces, vamos a hacerlo en parejas. Okay, in pairs, you are going to complete the conversation. Okay, these are activities that you already done, but I need to check if you really understand. Okay, so we are going to start with the first conversation and I need two volunteers. Two volunteers for the first conversation? Yo. Okay, Zuleima and... Conmigo, Wendy. And Wendy, okay. Empieza Zuleima. Zuleima, you are going to be A and Wendy B. Okay. Okay, is this your umbrella? No. No. Es que no veo. It's not. No, it's not, okay. Are these your keys? Keys. Are these your kids? Yes. Ay, no, no sé qué sería. Sería. Yes. They are. They are. They are. Thanks. Thanks. Okay. Thank you. Okay. Two more volunteers for conversation two. Okay. Esmeralda. Okay. Esmeralda and. Sí. Catherine. With my early. Okay. Where are my glasses? Ya habló la compañera. Yes. Where are my glasses? Are there your glasses? Are? No. No, they are not. Are
Los, it's supposedly you found it, so you have it in your hands. Cuando están cerca, ¿cuál vamos a utilizar? Are these your glasses? No, they are not. Okay. Wait. Are they in your pocket? Yes, these are dance. Yes. Again, okay. Blanca. Okay. Yes. Yes, it is. Glasses in plural. In plural. Oh. En la parte A, ¿verdad? Ajá, la última. Yes. They are dance. They are. Thanks. Okay, yes. Okay. Excelente. Ahora sí vamos con Katherine Funes en la number 3 y un boy. Ningún varón ha participado. Vamos a ver, a boy. Miguel. Sí. Okay, Katherine and Miguel. Where are your sunglasses? Are on the table. No, are not. They are my sunglasses. You are right. My sunglasses are in my purse. Okay. Solo en la letter B, Miguel es there. They are. Ajá, porque they are. No podemos poner el verbo to be sin el sujeto. They are on the table. Okay. Yes, thank you. Okay, ahora sí vamos con Christian. Por ahí vi que Christian quería participar en... Sí. Sandra. Ay, perdón. Okay, Christian, start. Are these so? Pen, tenemos que ver el. Recuérdense que teníamos this and these para plural. Y tenemos el objeto pen que está en singular. Entonces, el verbo to be para singular. Is. Is. Okay. Now read the complete question. Is this my pen? No, I'm not. It is my pen. No. Y vamos, seguimos con el objeto, hablando del objeto. No. No. No, I'm not. It is my pen. No, it's not. No, no, it's not. It is my pen. Okay. Sorry. This is my pen. No sé qué dice ahí. Sería. No, it's on your desk. No, it's on your desk. Oh, you're right. Yeah. It's on my desk. It's on my desk. It's okay. On my desk. No, yes, teléfono. Correct. Muy bien, entonces, thank you. ¿Y se recuerdan? Ya habíamos visto esto, solamente era como un review. Como para reforzar, estamos reforzando verb to be, singulares, plurales, these are, and just no questions. ¿Ok? Muy bien, preguntas de este, de esto. No questions, dudas. No. Muy bien, entonces... Veamos el siguiente tema que nos faltó, que son las prepositions. Entonces, aquí salía, bueno, tenemos prepositions of place.
Entonces, aquí teníamos algunas de las preposiciones que son las más comunes. Hay más, ¿verdad? Pero tenemos in front of, behind, on, next to, and under. Entonces, les voy a mandar por aquí esta información para que ustedes puedan leer un poquito más acerca de las prepositions. Ok, y dice así. Aquí tenemos, dice preposition of place. Express the exact position. Okay, por eso son de place, porque hablan acerca de la posición. Dice, in which an element, this could be person, object, animal. Okay, could be anything. It's found. ¿A dónde se encuentra exactamente? Y tenemos las más comunes, ¿verdad? In, okay, the keys are in the handbag. Behind, okay, the dog is behind me because it's shy. Luego dice cómo se utiliza, ¿verdad? How are preposition of place used? Dice, are always placed before. O sea que la vamos a escribir antes, dice, del elemento del cual estamos expresando en dónde algo o alguien está. Entonces, las vamos a poner antes y después vamos a decir en dónde está el lugar. Entonces, en este caso tenemos the clock is in, o sea, adentro de box, in the box. The key is on, que okay, está sobre el que, the whale. Y aquí tenemos más ejemplos, ¿verdad? The baby's dummy, it's under the table. The cinema is next to the restaurant. The girl is in front of the ship. The boy is behind the curtains. My car is between those two trees. The cats are around the rubbish bin. Que aquí hay algunos que no les aparecen en el libro, pero por eso se los dejo por ahí. Por eso les decía yo que esos son algunos que hay más preposiciones. The balloon is above the table. Okay, the table is below the lamp. Y dice que above, dice, se utiliza cuando algo está más alto de la posición de alguien más. O sea que el punto de referencia va a ser la persona. Si está más arriba de la persona, entonces se utiliza above, above. ¿Okay? Porque no podríamos decir the balloon is on the table. Porque está, no está como sobre la superficie de la mesa, sino que está flotando arriba de la mesa. Y en este caso está más arriba de la niña. Entonces, esa sería la diferencia entre on y above. Luego tenemos, y dice que no hay contacto también entre las dos superficies. Que es lo que les explicaba, que the balloon is floating. Y then we have below. Dice que below se utiliza para hablar cuando algo está en una posición como baja y donde no hay contacto también con la superficie del objeto. Okay. O sea que sería el mismo, solo que en opuesto. Above es sobre y below es debajo.
Then we have over. The athlete is jumping over the hurdles. She is wearing a shawl over her dress. Y dice que tiene como varios significados. Por ejemplo, over dice que también podría ser sustituido por above porque tienen similitud, pero con over dice podemos usarlo ya sea que haya o no contacto con la superficie. Ese sería para el caso de over. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí over de her body. Entonces, ahí sí tiene contacto. Entonces, pero, que es lo mismo que tendría como el mismo significado de cover. Pero si hay un movimiento que va con la preposición, como en el caso de jumping, ahí no podemos utilizar, dice, solo podemos utilizar over, no podemos utilizar above, porque hay un movimiento. Then we have among the rabbit, it's among the boxes. Beside or by, she's sitting beside her bed. Y dice que ese tiene o podría ser sustituido por in front of, okay, or close to, or next. Then we have opposite and across. Entonces, ahí les dejo para que puedan practicar un poquito más de las prepositions. Y vamos a hacer ahorita un quickly exercise. Teacher, disculpe. Dígame. Esto que nos acaba usted de mostrar aquí en la compu, yes. ¿A dónde nos va a quedar en el WhatsApp o aquí mismo? Ahorita les mandé el link aquí en el chat de Zoom. Entonces, en usted, el chat de Zoom. Usted le puede dar clic, le abre la pestaña y ya le queda. Ah, ya vi en el chat. Abierto. Ah, va, gracias. Okay. Muchas gracias. Y vamos a hacer unos ejercicios rapidito. Igual los vamos a hacer de manera oral. So you have to make the sentences. We're going to start with... Julia. Okay, Julia. The first exercise. You are going to tell me the sentence, not only the preposition, the complete sentence. Julia? Hola. ¿Podría repetirme, por favor? Vamos a formar oraciones utilizando la preposición correcta. Entonces me va a decir la oración completa, no solo la preposición, sino que la oración. The apple. No sé si sería under. Ok, pero ¿qué le falta antes? Recuerden los elementos que lleva la oración. Is. Entonces, is, the apple. Is under. The tent. Podría ser the tent. Ajá. I say the complete sentence. ¿Cómo se le dice a eso? Tent. Vaya. Entonces sería under the tent. Otra vez desde el inicio. The apple is under the tent. Okay, the apple is under the tent. Okay, a volunteer for number two. This one. Yo. Deep. ¿Quién yo? Catherine. Zulma. Okay, Zulma. The boys, the girl,
Ah, perdón, la número dos. Perdón, perdón. Yes, number two. The girl in front. The girl, el verbo. Is in front of the car. The car, okay, yes. Oh, I see, Catherine, number three. Okay. The boy. Behind. El verbo. The boy is behind the box. The box. Okay. Number four. Volunteer. Christian, okay, Christian. The shoes is under. Verbo para plurales. Are under the table. Okay, again, Christian. The shoes are under the table. Yes, correct. Number five. Volunteers. Okay. Yo te chile. The girls is next to the chair. No, next to me. Under. Oh no. In front of the chair. The bench. It's a bench. The girl is in front of the bench. Okay, the girl is in front of the bench. Okay, now number six. Me, teacher. The ball is next to the plant. Okay, the ball is next to the plant. Excellent. Okay. Next. La siguiente. Yo. The cat is on the sofa. Okay, the cat is on the sofa. Next. Yearly. Yes, the animal is behind the, y no sé cómo se dice, the basket. The giraffe is behind the basket. The basket, okay. Okay, Violeta, next. The tree is next to the cats. It's a raccoon, un mapache, raccoon. Raccoon. Okay, yes. Thank you. Next. Okay, Lisette. The cat is in the front of window. Okay, in front of the window. Okay. And the last two examples. Two more volunteers. You. Okay, Wendy. The girls is behind on the books. No, in the books, brother. Behind? In the books. The book. The book. Okay, otra vez. Sería entonces,
The girl is behind the book. Yes, correct. And the last example. Okay. Rosalía. It's a rat. Hey. Sería the rat is under the chair. The bench. The bench. The bench. Okay. The bench. Muy bien, entonces estos son de... Le voy a enviar también este link por si quieren practicar. Okay, for you to practice. Okay. Now, questions about prepositions? Preguntas? Teacher, yes. Y ese link no lo podría mandar allí a WhatsApp. Yo lo estaba tratando de guardar, pero no lo puedo guardar, solo se puede abrir ahí en la plataforma ahorita. No le queda abierta la pestaña. Quizá porque estoy en el teléfono, no me queda abierta. Ah, ok. Qué bien. Vaya, se lo voy a enviar más tarde porque tengo que iniciar sesión. Right. Right. Ok. Questions, preguntas. Entonces, remember to practice about prepositions. Ok, siempre recuerde practicar. And, vamos a ver, hagamos estos ejercicios de aquí. Y luego vamos ya con el nuevo tema. Ya los hicimos estos, no me acuerdo. Do you remember? Yes. Sí, ya los hicimos, ¿verdad? No, o sea, aquí en clase. Yo en la plataforma sé que ya los hicieron, pero aquí en clase los hicimos. Sí, creo que los hicimos antes de ir de vacaciones. Ok. Sí, teacher. Ok. Muy bien, entonces vamos con ya the new topic. If there is no questions, no hay preguntas, ¿está claro ese tema de las prepositions? No hay preguntas, teacher. Entonces, todo está bien claro. Solamente excelente. Quizás es de practicar uno las palabras, ¿verdad? Yes. Los objetos. Yes. Sí, tienen que practicar, usarlos en diferentes oraciones. Para que se les queden, ¿verdad? Para que no se les olviden fácilmente. Yo sí tengo una pregunta. Con esto de donde dice the wallet is on the back, es que no me lo puso bueno en la plataforma y no sé cómo se escribe cartera. Sobre la cartera, entiendo yo. En una palabra bien, fíjese que yo estuve buscando. Buscándolo también porque me costó que lo tomara y es purse. Si usted escucha el audio, aunque a mí no me descargaba el audio, por ejemplo, por eso no he hecho el 3.3 porque no me descarga el audio, no sé dónde descargarlo. Pero en ese sí, al escuchar el audio de las respuestas, y yo lo estuve buscando en el traductor y es P-U-R-S-E. Yes, purse. Yes, the wallet. It's aquí sería cuál on, okay, on the purse, okay, on the bag, okay, purse. Muy bien.
Entonces, iniciamos ya con la section 3, que es about where are you from? Okay, that's the name of the section. We are going to talk about cities, countries, and also preposition of place. Entonces, tenemos primero, dice, some cities and countries. And we can match the city with the corresponding country. Okay, for example, Tokyo, which is the country that Tokyo belongs? Japan. Okay, Tokyo, Japan. Japan. Mexico City. Mexico. 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 New York City. The United States. The United States, okay, or the US, correct. Yes. Seoul. Korea. Sao Paulo. Brazil. Jakarta. Indonesia. Indonesia. Osaka. India. Mm-hmm. Okay. No, it's Delhi, India. Delhi, India. Uh-huh. Osaka is not Osaka me suena más a Japan. Mexico or okay. Sí. Mumbai. Japan. No. No, suena más Indonesia or India. In Los Angeles. The US. The United States. Yes, the United States. Okay, now we're going to practice the conversation. Okay, we're going to listen and then we're going to practice in pairs. Hay alguien que está teniendo problemas para entrar, perdón, creo yo, que algo que se sale por ahí. From Seoul. This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like... Okay. So questions about vocabulary words? No? No questions? Muy bien, entonces voy a formar breakout rooms. Le va a salir ahí una notificación de unirse a una sala. Y se va a unir en parejas y van a practicar esta conversación. You're going to have 3 minutes. Okay, I think in 3 minutes you can practice. You are going to change. Lo va a decir, uno va a ser Tim y otro va a ser Jessica, and then you are going to change. Bien, les voy a mandar el audio por si no lo tienen, la conversation por si no la tienen por ahí. Y voy a crear ahorita los breakout rooms.
We are 20, so near 10. Vaya, ingrese, porque si no ingresa va a dejar a su compañero sin practicar. Okay. Dele a aceptar ahí en la a la notificación que le aparece. You have 3 minutes. Hay que ingresar a la sala pequeña. Sandra, Zuleima, Zulma, Nubia. Perdón, ¿dónde hay que ingresar? Ahí le cayó una un mensajito que decía que la están llamando a una sala. Dele aceptar, oír. Did you finish, Christian? Did you practice? Jesse, ¿daríamos el diálogo nosotros con Katherine ahorita o? ¿Ya lo hicieron? Sí, practicamos un par de veces. Ok. Okay, did you practice? Yes. It was enough time? Yes. Yes. Okay.
Muy bien, vamos entonces. The last topic will be, esto también ya lo vimos, pero vamos a seguirlo reforzando. Que acerca de los positive y los negative statements. Okay, tenemos negative statements and yes, no questions. Siempre utilizando el verb to be. Que okay, primero tenemos nuestras oraciones en forma positiva. Entonces, que son las que hemos estado practicando, ¿verdad? I'm from New York. I am a doctor. I am happy. I am a teacher. Okay. Y dijimos que, bueno, estuvimos viendo cómo se componía, ¿verdad? Que empezábamos siempre con el sujeto, luego con el verbo to be y luego con el complement. Pero para el caso de pasarla a forma negativa, entonces solamente íbamos a agregar después del verb to be la palabra not. ¿Okay? Y eso ya va a convertir nuestro positive statement into a negative statement. ¿Okay? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. And here we have also some yes no questions. Entonces, ¿se recuerdan cuáles eran las yes no questions? ¿A qué tipo de preguntas se les llamaba de esa manera? Preguntas cerradas. Preguntas cerradas, muy bien. Entonces, donde solo podemos contestar yes o no. Y tenemos aquí las respuestas cortas, ¿verdad? Are you from California? Okay. Yes, I am. Or no, I'm not. Okay. Am I early? Yes, you are. Or no, you aren't. Puede ser forma contractada o forma larga. No, you are not. Okay. Is she from Brazil? Yes, she is. Or no, she isn't. Or no, she's not. Is she from Chile? Yes, he is. Or no, he isn't. Is it Korean? Yes, it is. Or not, it is not. Are you from China? Yes, we are. Or no, we aren't. Are we late? Yes, you are. No, you are not. And are they in Canada? Yes, they are. Or no, they are not. Vale, muy bien. Vamos a hacer entonces algunos ejercicios. Si se recuerdan, ya habíamos visto esta parte. Entonces, vamos a hacerlo de forma oral. Okay, yo voy a decir el nombre de una persona. Esta persona va a decir un positive statement. Luego voy a decir el nombre de otra persona y esa persona va a tener que cambiar la misma frase que dijo su compañero into a negative statement. Así que you have to listen. Tienen que estar atentos. Entonces, por ejemplo, Blanca lo dice en positivo y Lisette lo va a decir la misma oración en negativo. Yes? It's clear? Bueno, espero. Y empezamos con Adriana. I am hungry. Okay, Mirna. Hungry. En negative, vamos a pasar esa misma oración que dijo Adriana en una negative. Repita la oración, Adriana. She said, I am hungry. Hungry. No, I am not hungry. No lo puedo pronunciar. No, I'm not hungry. No, solo sería, I'm not hungry. No, I'm hungry. Not hungry. Solo sería, I'm not I'm hungry. Not hungry. Mm-hmm. I'm not hungry. Yes. Okay, Zulma,
una positive. I am happy. Okay. Maria Araceli, negative. Not happy. ¿Y el sujeto? ¿Y el verbo? No, no. Sería I am. No, I am happy. I am not happy. Okay. I am not happy. Okay, Catherine, utilizando otro sujeto que no sea I. Catherine Abigail. She is intelligent. Okay, Ana Ruth. She's not intelligent. Okay, Christian. He is an engineer. Okay, and Suleyma. He is an engineer. He is an engineer. Okay, ahora veamos. Ahora usando es como está, como en lugares. Vamos a usar lugares. Vamos a ver Blanca. Okay. Are you from in Argentina? No, tendría que ser oración positiva, Blanca. Por ejemplo, he is o she is in... She is in Argentina. She is in Argentina. Ok, ahora negativa, Violeta. She's not Argentina. She's not in Argentina. She's not Argentina. In Argentina. She's not in Argentina. She's not in Argentina. Okay, Mayerly. We are in the school. Okay. We are at school. Okay, Suleyma. Okay. We aren't at school. We aren't at school. Excellent. Okay, vamos a ver la última, Catherine Funes. They are in the park. Okay, Lisette. They not in the park. They're not in the park. Okay, excellent. Vaya, y de estas questions, preguntas, hagamos el último ejercicio que nos aparece acá. To practice. And then yo tengo una pregunta. Dígame. Es que fíjese que en los ejercicios, digamos, yo ponía it is y me lo tomaba malo. Y cuando lo ponía con contracción o no sé cómo se dice, me lo tomaba bueno. Entonces, ¿en qué depende eso? Pues en teoría podría ser de las dos formas. ¿No será quizás por alguna mayúscula o alguna otra? Ponía... Pues, revisé los errores, a ver si tenía algún error o algo, pero no, o sea, al poner la contracción ahí sí me lo tomaba bueno. Solo o al revés, ¿verdad? Solo o al revés. Contracción. Uh-huh. A mí me daban algunos problemas también, pero eran por espacios, que me salían malas. Tal vez eso puede ser, ¿verdad? Ah, le ponía algún espacio de más. Ajá. Sí, eso tiene la... No, de hecho, sí, lo mismo me pasó a mí también. Y sí, lo estaba poniendo bien y no había dejado ningún espacio. Y igual me lo tomaba mal. Hasta que lo puse con contracción, entonces ya me lo tiró bien. Okay. ¿Y esa era en el caso de respuestas o preguntas? Era en esa sección que estamos viendo. Eran oraciones. Uh-huh. Oraciones. Ajá, no todas eran con preguntas. Habían unas, yo dije que lo iba a anotar, pero no lo anoté, se me olvidó.
Pero ja, no eran preguntas. Teníamos que poner si era is, they, cosas así. Ok. Pues en teoría se pueden utilizar las dos formas. Yo creo que ahí ya es más cosa de la plataforma, como error de la plataforma, pero sí, sí, digamos que no es que en sí que esté incorrecta, sino que solo la plataforma no la leyó correcta, pero sí, si usted la pone con contracción o sin contracción, está correcta de las dos maneras. Lo único que, por ejemplo, si usted está, por ejemplo, escribiendo una carta formal para aplicar a una beca, para aplicar a un trabajo o algo así, solo en ese caso no se utilizan las contracciones. Solo en ese caso, cuando es algo formal, un documento formal. Entonces, ya de ahí en lo demás, cotidianamente, ahí sí, es correcto y es como lo más utilizado. También, si se fijan, los gringos todo lo quieren fácil, ¿verdad? Entonces todo lo acortan. Entonces ellos casi siempre utilizan solo contracciones cuando hablan. Entonces es lo más utilizado. Pero es gramaticalmente correcta las dos formas. Ok, gracias. Ok. Muy bien, entonces ya lo último. Tenemos esta conversation. Ok, igual lo vamos a hacer en parejas. Vamos a hacer number one. Christian. And Mayerly. Christian, you will be A. Hiroshi se dice Hiroshi. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, I am not. No. I am from... Está hablando de Michael y usted. Entonces, ¿cuál sería el pronombre? No, we are not. We are from Kyoto. Excellent. Okay, number two. Suleyma and Wendy. Okay, yes. Hola. ¿Empiezo yo o empieza usted? Yo quizá. ¿Es okay. Laura from the United States? No. Is not she from the USA? Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. Is not from the USA originally. Está hablando de los parents, de los papás. Entonces, ¿cuál sería el pronombre? Sería ahí they. They, ¿y el verbo? They are not from the USA, ¿verdad? The original. UK, the UK. UK. Sí, casi oh. No veo. The UK, UK originally. Yes. Originally. Okay, sí, es el más grande. Muy bien, aquí continuamos. Suleyma. Ahí está hablando del lenguaje. Del lenguaje. De Laura Shirley, Italian. ¿Otra vez, Suleyma? De Laura, first language y Italian. No, espere, hay que formular bien la pregunta. A ver, está hablando del idioma. ¿Qué idioma habla?
Ajá. La de primera lengua, ajá, de ella. ¿Qué sujeto usaríamos ahí o qué pronombre? ¿Cuál correspondería? Is. Is es el verbo. ¿Y el pronombre? She. No, his. It's. It. It's. Porque está la. It's. Ajá. This, Laura, it is. Not in. Not it is, no, English. It's English. Ajá, sería otra vez la pregunta, Suleiman. Sería, it's Laura's first language, Italian. 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 Okay. No, it is. It is English. No, it is not. No, it is, uh-huh, not. He is English. ¿Y el pronombre? It is. It is, uh-huh, it is English. It is English. Okay. Y nos quedamos ahí because it's time. Okay. Solo déjeme ver si alguien más vino. Sí, yo. Ana Ruth. Tuve problemas con mi carro, por eso me conecté tarde. Ok. Douglas. Yo también, teacher. Me conecté tarde. María Araceli. Araceli, ok. Samuel. Susana. Ubaldo. De vacaciones todavía. Muy bien. So that's all for today. We will see you tomorrow. En un ratito les mando los links que estuvimos trabajando también para que puedan seguir practicando. Okay. Nos vamos a mandar al WhatsApp. Teacher, al WhatsApp, ¿perdón? ¿Verdad? Sí, al WhatsApp. Ah, ok. Gracias. Teacher, disculpe. Dígame. Lo último que acabamos de ver ahorita, uh-huh, eso está en el, ¿nos va a mandar link o está siempre en la plataforma? Lo último está, ¿sí?, en la plataforma. Ah, bye. Pero el tema de las prepositions, ah, uh-huh, lo que vimos, el ejercicio y lo que vimos de la teoría, eso es adicional. Se lo voy a mandar, sí, adicional. Teacher, una pregunta. Muchas gracias. El material que, por lo que nos pidiéramos que firmara, ese nos lo van a mandar al WhatsApp. Pues lo tienen en la plataforma ya. Es el que tenemos ahí. Sí, es el mismo. Uh-huh. Es aunque el documento. No sé, sinceramente no sé si se los envían, pero creo que todos se los envían al correo. Si se los van a enviar, okay, digamos en PDF, ajá, creo que al PDF. Correo. Creo que, okay, al correo se los envían. Búsquenlo. Pero no lo han enviado todavía. En el grupo creo que lo mandaron. ¿En el grupo? Creo que sí, en el de WhatsApp creo que lo mandaron. Comprobante, no les mandaron el comprobante. Ajá. El comprobante es el que me enviaba. El documento está en la plataforma para descargar. Ah, pues sí. Ajá, ustedes, okay, lo descargan. El teléfono no se puede, quizás tiene que ser en la computadora. En las últimas pestañas aparece en la plataforma. El desplazante hacia la derecha, está en la parte superior está. Sí, yo había visto ese documento, pero pensé que era otro el que nos iban a mandar. Bueno. No, es ese, es el mismo. Okay. Uh-huh. Gracias, teacher. Ok, bueno, feliz. See you tomorrow. Good night. Have a nice. Night. Bye. Good night. See you. Good night. Good night. Teacher. Good night, teacher. Bye.